bienvenidos un día más al canal. El mes de junio ha llegado a su fin. Y con el fin de un mes, lo que toca es el favoritos del mes. En este caso, favoritos del mes de junio. Sé que no lo hago al final de cada mes porque lo que no quiero es que se haga como muy repetitivo. Antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros súper rápido todo vuestro apoyo, todo vuestro cariño, todos vuestros comentarios y por supuesto a todos los que os habéis suscrito. Somos más de 5.000 suscriptores y realmente no os imagináis lo feliz que me hace esto. Así que miles y millones de gracias por esto. Me callo ya, os dejo en paz y vamos con el favoritos. Vamos a empezar con los favoritos en moda. Lo primero en moda serían estos shorts. Mis shorts Levi's Vintage son mis favoritos de cada verano, que no me los he quitado prácticamente en todo el mes. Lo siguiente en moda serían en general los tops con hombros al aire. Y en concreto os voy a enseñar uno que me lo he puesto un montón este mes y que lo visteis en mi haul de primavera. Es este con las mangas acampanadas. Lo último en moda son estas sandalias. Creo que son las sandalias que más me he puesto este mes. Son perfectas de bonitas y de cómodas. Es el binomio perfecto. Comodidad y belleza. Lo primero en accesorios sería este collar, este choker. Me lo pongo prácticamente todos los días. Es de ML y es precioso. Voy a meter un clásico de los clásicos en mi armario. Son mis Ray-Ban de aviador, pero con el espejo azul verdoso. Las tengo desde hace 3 años y verano tras verano son mis favoritas. Esta gorra. Esta gorra es hiper vieja. Bueno, hiper vieja, soy una exagerada. Tiene 3 años, es de H&M y desde que la compré la he usado infinidad de veces, pero llegando al punto en el que cada verano esta gorra es como mi seña de identidad. Llega el verano y yo no me separo de esta gorra, sobre todo en la playa, no tanto en la ciudad, pero en la playa no me separo de esta gorra y casi nunca me la pongo de frente, siempre suelo llevarla hacia atrás. Vamos ahora con el apartado de random y es esta funda del ordenador con las hojas de palmera y el interior en color rosa palo. Me gusta muchísimo, es de Snapped y necesitaba una funda de ordenador desde hace un montón de tiempo, porque iba por el mundo con una funda de ordenador horrible, horrible, pero que mis amigas me decían, en serio, ¿no te da vergüenza ir con eso? En el apartado de comida solo voy a meter una cosa, esta vez voy a ser escueta, y son las semillas de chía. Estoy segura de que habéis oído hablar de las semillas de chía millones de veces. Yo me he sumado al carro de las semillas de chía y me he vuelto una adicta a ellas. Me encantan, me gusta añadirla en los cereales, en la leche, en ensaladas, en los smoothies, lo añado casi en todo. Tiene un montón de proteínas y un montón de beneficios. Yo las compro en un herbolario, estas en concreto son Bio Spirit. Y vamos a acabar con el apartado de belleza. Voy a empezar con un champú, un nuevo champú que he probado. Me lo compré en ASOS y es de Tony & Guy, una cadena de peluquerías de Londres, muy buena por lo visto, yo no la he probado, pero dicen que es muy buena. Es un champú para rubias, pero que no cunda el pánico si habéis visto mi vídeo de todo sobre mi pelo. Os dejaré el link abajo por si no lo habéis visto para que lo entendáis. No es un champú que te estropee el pelo ni que te aclare el tono, no aclara. Es un champú para rubias, te ilumina el tono dándote brillo, pero un brillo sano. No se carga tu pelo. Vamos ahora con la hidratación. Hidratación de cara. Estoy usando esta crema de Kiehl's, la estoy usando nueva, cambié mi hidratante y he decidido probar una nueva para verano porque se me seca muchísimo la piel con el sol y estoy probando esta de Kiehl's Rosa Ártica. Parece como muy pastosa, pero se absorbe súper rápido e hidrata un montón. En cuanto al cuerpo, en cuanto a hidratación del cuerpo, aceite Johnson's con aloe vera. Lo compré hace mucho tiempo, intenté empezar a usarlo, pero no me veía capaz. Yo siempre he odiado ponerme aceite. Este verano le he vuelto a dar una oportunidad y se ha convertido en un absoluto imprescindible en mi neceser. Y me levanto por la mañana con la piel increíblemente suave e hidratada, un gustazo. ¿Cuál es uno de los problemas estéticos que más odiamos las mujeres y que más nos preocupa? La celulitis, sí.
la celulitis. Hay algunas personas con mucha suerte que no tienen celulitis y ole ellas porque qué suerte. Hay otras que tienen un poco y otras que tienen más. Yo en mi caso tengo muy poca celulitis, pero yo la veo. Hay mucha gente que me dice, tía, no lo veo. Y yo digo, vale, pero yo sí la veo porque nosotras somos muy críticas con nosotras mismas. Entonces, como yo sí la veo, pues yo buscaba un remedio. Y es verdad que no voy a decir que esto es magia, porque no es magia. Es CeluBlue, es como una ventosa. Es una ventosa y se usa aplicando aceite sobre la zona en la que quieras eliminar la celulitis. Te aplicas cualquier aceite, yo en este caso el de Johnson's, que es el que estoy usando. Y sigues las instrucciones que te vienen en el paquete pasando la ventosa por la piel, tal y como te indica. Tienes que ser constante y hacerlo todos los días. También tienes que poner de tu parte en cuanto a beber 2 litros de agua al día, obviamente. Y comer sano y hacer ejercicio. En este mes de junio he estado haciendo ejercicio mucho más de lo que solía hacer y combinando todo eso con esto, yo he visto esa poca celulitis que tenía o que yo me veía reducirse. Y lo último en cuanto a belleza es esto, White with Style. Es un blanqueador dental. Creo que este es otro problema, por decirlo así, que nos preocupa mucho tanto a hombres como a mujeres. Decidí probar este blanqueador porque yo quería, llevaba mucho tiempo buscando para hacerme un blanqueamiento dental en el dentista, pero por su precio pues no me lo podía permitir, entonces buscaba una alternativa un poco más asequible. Lo que más me ha gustado es la facilidad de poder hacértelo tú tranquilamente en tu casa teniendo media hora de tiempo para ello. Y no es más, es media hora. En el paquete te vienen las fundas para los dientes. Las amoldas, según las instrucciones, las amoldas a tus dientes. Jeringuilla. Con el producto blanqueador, que tienes que poner un poquito en cada forma del diente. Te lo pones y durante media hora estás con ello puesto y con la luz. Media hora, no es más. Me ha gustado bastante, me ha convencido un montón. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. En la cajita de información de abajo os dejaré los detalles de los productos de los que os he hablado hoy, por si os ha quedado alguna duda y que lo podáis bichear vosotros. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle un like, compartirlo y suscribiros al canal si os apetece formar parte de la familia. Y no me enrollo más, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.